soy Román, llevo como casi 20 años en proyectos de digitalización. Estuve mucho tiempo en el sector financiero, estuve como 8 años en BBVA ayudándoles en su proyecto de transformación digital. Acabé en México con BBVA, allí me pasé a Citi, me ofrecieron también liderar un proyecto de transformación digital allí. Y acabé de los bancos del lado del mal un poco cansado y estuve luego como freelance. Y ahí es donde estuve con bastantes proyectos de sector turismo, con cadenas hoteleras y pequeños proyectos allí en México. Y hace como un año y medio pues vine aquí volví aquí a Navarra, desde Tudela, y monté este proyecto de Metavera, porque estamos haciendo también ayudar a pequeñas organizaciones en sus proyectos. Entonces, bueno, yo voy a dar la sesión de la mañana de toda la parte de digitalización. Me podéis interrumpir en cualquier momento, preguntar dudas, o sea, esto que sea un poco interactivo, ¿vale? Porque habrá cosas de tecnologías nuevas y demás, entonces cualquier duda que tengáis, cómo acceder a herramientas, me interrumpís, me paráis y me preguntáis, ¿vale? Y bueno, buenos días, yo soy Adriana, también les voy a acompañar el día de hoy, también soy parte del equipo de Metadata. Mi formación inició más en el área de hospitales, trabajé muchos años en un hospital universitario, en parte de aplicaciones, de transformación digital. Luego me pasé a una multinacional, a una farmacéutica, trabajé muchos años con ellos me fui a México. En México estuve encargada de dar formaciones a nivel regional, entonces me enfoqué mucho en la parte de networking, de formaciones, y bueno, cuando llegó pandemia todavía reforzaron más la parte de hacer todo remoto, del networking remoto, de la transformación digital, etc. Y bueno, luego me aburrí de venderle el alma a una multinacional y decidimos venir aquí a trabajar con ustedes, así que vamos a estar acompañándoles el día de hoy. Como decía Román, bueno, ya que la sala es tan pequeña y que estamos todos tan cerca, pues con confianza para cualquier cosa que no entiendan, que lo que sea, ahí lo vamos viendo, pueden preguntar, interrumpirnos en cualquier momento. Los objetivos que vamos a ver el día de hoy, vamos a descubrir nuevas herramientas y tecnologías emergentes, todo muy relacionado con lo que nos comentó Alberto. Aplicar estas tecnologías en sus negocios, queremos hacerlo, o sea, que realmente valga la pena y que sean cosas que luego puedan aplicar al día a día. Crear nuevas redes de contacto, que para eso estamos todos también, para irnos conociendo, para ir creando luego nuevos contactos, y vamos a hacer dinámicas colaborativas y de creación, vamos a hacer creación de productos. Aquí está la agenda de tema por tema lo que vamos a ver hoy. Bueno, primero las presentaciones, luego nos vamos a presentar cada uno para comenzar a conocernos, ya que vamos a estar aquí 8 horas. Entonces vamos a irnos conociendo más. Vamos a hacer una presentación tecnológica, primero sobre herramientas digitales que son de utilidad en el sector turístico. Luego vamos a hacer un receso para tomarnos un cafecito y tomar más energía. Luego vamos a hablar de la inteligencia artificial generativa y cómo nos puede ayudar y facilitar la vida y darnos nuevas herramientas también en el sector turismo. Vamos a hacer luego un taller práctico para crear nuestro propio asistente virtual, nuestro propio chatbot. Después de eso vamos a hacer la comida y ya vamos a la parte de la tarde que va a ser totalmente práctica, van a ser talleres donde vamos a crear grupos y vamos a hacer un laboratorio de ideas donde cada grupo va a generar un proyecto, va a crear un producto turístico y al final del día lo vamos a presentar al resto de los compañeros. Estos son algunos acuerdos, ya que vamos a estar todo el día conviviendo, algunos acuerdos para participar, para estar acá juntos. Como les comentaba, participar, preguntar con toda la confianza, evitar el uso de los móviles en caso de llamadas urgentes o algo así, pueden salir de la sala para no interrumpir a los demás compañeros. Colaborar en todas las tareas asignadas, la idea es que saquen el mayor provecho a la actividad. Respetar la opinión de todos. Ahora, cuando hagamos lluvias de ideas y esto, vamos a ver que hay que empezar a generar ideas locas, ideas diferentes. Así que prohibido, no quiero prohibir nada, pero respetar la opinión de todos, no hacer juicios, etc. Vamos a tratar de cumplir con los tiempos, ya que vean que tenemos una agenda apretada y queremos que nos dé tiempo para poder realizar todas las actividades que tenemos planificadas.
Y de último, pero no menos importante, vamos a divertirnos y aprender. Y me faltó poner aquí que cuidado con los cables, porque tiene más cables por toda la sala, así que no se me tropiecen. Así que bueno, ahora, ya que nos presentamos nosotros, nos gustaría que se presenten para irnos conociendo. Entonces nos gustaría que nos cuenten su nombre, a qué sector pertenecen y qué expectativas tienen de la actividad de hoy. Entonces no sé si comenzamos. Ah, bueno, ya tenemos un voluntario. Me llamo Raúl González, soy de Rutas Vivamos, me dedico al turismo, como todos, y espero aprender nuevas aplicaciones tecnológicas para utilizarlas en mi día a día. Bueno, sigamos en orden. Sí, yo soy María, del Instituto Desarrollo de Noyogoyen, y también vengo en representación de la Asociación de Desarrolladores de aquí de Tierra Estella. Estamos aglutinadas bastantes casas y bueno, pues para aplicarlo también en, tanto para informar a todos los socios de la asociación y como a nivel particular también. Buenos días, yo soy Eugenio y vengo en representación de Campi Nacedo y pues yo venimos a aprender como siempre. Buenas, yo soy Joaquín de la Rada, vengo también de Campi Nacedo y luego de apartamentos Montejura de Allegui y pues, aprender. Compartir con los demás. Buenos días, yo soy Temoc, yo vengo de Piscinas Ibusquiza, me dedico a la hostelería y soy cocinero y estoy aquí también para aprender y compartir toda la información posible. Hola, yo soy Ana, tengo un pequeño apartamento en Aroni y como todo el mundo ha dicho, ¿no? Pues un poco pues aprender, ¿no? Y a ver un poco las nuevas tecnologías que son ahora tan inquietantes y un poco desconocidas para mí. Yo me llamo Nieves, tengo dos casas rurales, la Cabra y la Cuca, y a finales de julio voy a inaugurar mi tercera casa rural, que se va a llamar Las Mariposas. Y por supuesto, a pesar de que he acudido, yo creo que casi todos los cursillos que ha organizado el Gobierno de Navarra, pues este me parece muy interesante, ¿no? Por el formato. Ok, gracias. Yo soy Miguel, luego de Historia de... Perdón, soy de Lerín, que no lo he dicho. Perdona. Nada, estoy en un restaurante y una pequeña pensión y uno va a empezar a aprender. Yo me llamo Ana, tengo una casa rural en Lazcona y también vamos a ver las nuevas métodos tecnológicos que nos pueden ayudar, ¿no? Yo soy Maripaz, tengo una casa rural en Muneta y pues un poco de todos, ¿no? Venimos a aprender. Yo soy Ama Goya, trabajo en el servicio de marketing del Gobierno de Navarra, en turismo. Vengo también a aprender, porque las nuevas tecnologías estas, ¿no? Y luego un poco también a conoceros, que algunos no los conocemos, otros sí, y que nos vayáis conociendo un poco para todo lo que os podamos ayudar. Yo soy Daniel del Villar, nosotros somos dos hermanos que en nuestro caso nos dedicamos a otro sector, somos del mundo de la ferretería y estamos montando un pequeño telico en un pueblo aquí cercano y bueno, nuestra intención, o al menos mi intención de este cursillo es intentar aprender algo que nos pueda diferenciar luego de cara al resto e intentar ofrecer pues algo distinto. Yo soy Angélica, su hermana, y nada, conocer a gente del, como él dice que no somos del sector, pues conocer a gente del sector de la zona también, aprovechar eso y pues a conocer las nuevas tecnologías y ya que empezamos de cero, pues cómo meterlas en el hotel. Yo soy Ángel, de Casa Urbasa, luego también trabajo en el Cluster Turístico Urbasa, que es un grupo poco conocido, pues muy innovador, y bueno, lo que vengo es un poco a aprender pues más cosas de las que ya conocimos un poco, y luego su aplicación. Yo soy Asier, de Mubitu, yo me apunto a todo lo que sea formación digital, porque no tengo ni idea, también para conoceros, sobre todo alojamiento, si me conozcáis, y también para ver qué dice Gobierno Navarra, que siempre dependemos de ellos, y hay que influenciarles un poco, pues también a estas cosas hay que venir a decirles un poco que creo que nos hace falta, no solo aprender, sino... Bueno, a pedir. La de medir es arriba. Y la de no dar al auto. Bueno, yo soy Paola, vivimos en la Sierra de Codés, en Espronceda,
Y nosotros tenemos una empresa de turismo local. Queremos hacer turismo en la zona de la Sierra de Codes, en los pueblos que están ahí. Y pues estamos aquí a ver qué más herramientas se pueden utilizar para, pues, para avanzar esto, ¿no? Bueno, yo soy Benjamín, somos esposos, somos mexicanos y vivimos en Codes y nos sorprende mucho que un lugar tan hermoso no lo conozca ni en Pamplona, ¿no? Entonces, la verdad es que a partir de otros negocios decidimos meternos a promover la Sierra de Codes. Somos como, digamos, como el brazo armado del turismo en Codes. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande de mucho tiempo ya para formular un producto turístico serio que tenga realmente un mercado importante en Navarra, en La Rioja, o sea, gente de todo el mundo. Traemos muchos turistas mexicanos a la zona y realmente decimos, bueno, ¿por qué es más fácil traer a alguien de la Ciudad de México que traerlo de Pamplona? Todavía no sabemos. Pues a ver si la inteligencia, a falta de inteligencia natural, a ver si la artificial nos ayuda. Porque ojalá todos los pueblos estuvieran aquí como vosotros, joder, que vienen desde fuera a aportar al pueblo y a luchar por él. Joder, enhorabuena. De eso trata, gracias. Bueno, yo soy Ana, trabajo en el Servicio de Desarrollo Territorial de la Dirección General de Turismo y me encargo de la gestión de los cursos de formación. Y vengo pues a aprender y a conoceros. A muchos de vosotros ya pues os conozco a través de las videollamadas. Sí, y eso. Yo soy Marian, del Consorcio Turístico de Tierra Estella. Creo que casi todos los que están aquí me conocen. Y como ha dicho Asier, o como ha dicho Alberto, estamos muy, muy verdes en estas cosas y toca. Entonces, puedes aprender lo máximo posible y ponerlo en práctica en lo que me corresponde a mí, en lo que es el consorcio turístico. Muy bien. Yo soy Concepción, trabajo en CERTIC y por encargo de turismo. Estamos organizando esta sesión formativa que esperamos que sea suficiente. Gracias. Bueno, entonces ahora vamos a divertirnos. Sí, bueno, yo creo que sobre todo para, con la diversidad que tenéis aquí de perfiles, subsectores y demás, por la tarde pensamos en cosas interesantes.